20 pies, 6,09 metros, 6 metros. El arca estaba ubicada en el séptimo metro. Es que es demasiado, o sea, ya ...ya no sabes cómo cogértelo. <laughs> Hasta en eso estuvo pendiente Dios para que todo cuadrara. El séptimo metro, la venida de Cristo, en su muerte ya nos estaba marcando la venida. No os preocupéis, volveré. De aportaciones adicionales de colaboradores respecto a todo lo que estamos presentando. Y especialmente, ya veo que la gente está respondiendo muy bien a encontrar textos, gracias a Dios, que está dando luz a muchos, que ya están haciendo referencia a ese momento que decíamos del retorno de Cristo. De hecho, cuando hablamos del tercer Elías, nada tiene sentido si no lo... Recibimos como un mensaje que nos va a llevar hasta el momento de la venida de Jesús. Por tanto, es necesario conocer en qué momento Cristo va a volver, al menos aproximadamente. ¿no? Alguien me escribió y me dijo: Hola Víctor, esto es como las siete plagas. Empiezan cuando Noé entra al arca, según cita Mateo 24,38, que es el primer hasta, y al octavo día es cuando llueve, que es el segundo hasta 24.39. Miremos los textos de Mateo 24 del 37 al 39 que nos dicen, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea Dios, José Alfonso. Muchas gracias por esta colaboración tan pertinente. Ya recordamos que el diluvio, ¿durante cuántos días desde que entran Noé y su familia en el arca tienen que estar esperando hasta ver caer la primera gota? Siete. Siete. ¿Siete? Entonces, una vez más, nos hace ese paralelismo continuamente en la Biblia en muchos textos diversos. Vamos a seguir viendo más. Omar escribe. No recuerdo, Víctor, si este versículo lo habían mencionado en la temática del tercer Elías. Es cuando Jairo le pide a Jesús por la sanidad de su hija, que, y mientras esto se decía, le comunican a Jairo que la niña finalmente ya había muerto. Jesús le pidió solamente a tres discípulos que lo acompañaran. Jesús era el cuarto. Finalmente Jesús llega y resucita a los muertos. El texto de Lucas 8,51, que nos dice. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Esto es lo que nos remitía Omar muy acertadamente. Tres discípulos y Jesús. Tres mil años y la aparición de Jesús en la historia. Pero después vemos que también hay el episodio de que Jesús llega y resucita a los muertos. Y así sucedió también cuando Jesús vino, resucitó muertos entre muchos otros milagros. Pero si seguimos analizando este texto, mirad también qué puede llegar a aparecer. Tres discípulos y Jesús, tres milenios y luego Jesús en el cuarto milenio, pero también miramos cómo el texto nos dice que entran también quién, el padre y la madre de la niña. Padre y madre son dos milenios. Tres discípulos más padre y madre, ¿cuántos son en total? Cinco y Jesús. Cinco milenios y Jesús en el seis mil, que también viene a qué? A resucitar a los muertos, a los salvos de todas las épocas. Pero también, mirad, si da para mucho el contexto en general, tres discípulos más padre, más madre y la niña, que evidentemente como víctima estaba allí, víctima y, y tan gloriosa que terminó siendo al final, son 3 más 3. Y Jesús, seis milenios en total, y Jesús en el séptimo milenio. Por tanto, mirad cómo continuamente los números en la Biblia no estaban porque sí, sino que nos estaban dando el mensaje continuo, tanto de la primera venida de Jesús, como de la segunda. Wilfredo nos escribe también aquí. Hola hermano Víctor, la cartilla de la escuela sabática nos presenta en uno de sus días para esta semana que Jesús hizo tres demostraciones para convencer a los escépticos de que Él tenía poder para llamar a los muertos a la vida. Tenemos las resurrecciones de la hija de Jairo, el hijo de la viuda y la de Lázaro. Y podemos añadir la resurrección del propio Jesús que sella y confirma su triunfo sobre la muerte. Me llama la atención que se sigue repitiendo el número 3 y el 4. Debo añadir que me trae a la memoria el pasaje de Primera de Reyes 17, cuando Elías se tendió sobre el niño muerto tres veces y resucita. Desde luego, ya veis que acertadísimos son los comentarios, que gracias a Dios el Espíritu Santo está dando luz a mucha gente y gracias por lo, lo que nos están enviando, que nos sigue ampliando cómo la Biblia maravillosamente nos decía continuamente lo mismo y no nos enterábamos. Ramón escribe también algo interesante. Bueno, hay una teoría que dice que las dimensiones del santuario representan en verdad tiempos históricos. Es decir, desde la entrada del pecado a la crucifixión de Cristo sería el lugar santo. Y desde la crucifixión de Cristo hasta la segunda venida simboliza el lugar santísimo ya que la carne de Cristo representa el velo o cortina, según Hebreos, y como las proporciones del santuario son 2, 1, ya me entendéis, es el doble el lugar santo que el lugar santísimo, entonces deducen que los 6.000 años de historia estarían divididos en 4.000 más 2.000. Pero eso no es una teoría, nada más. Pero la verdad es que es una teoría que está matemáticamente bien trazada por dimensiones y por el velo y por el velo que evidentemente es el y momento el culminante el de Cristo porque el velo se rasga claro cuando Cristo muere en la cruz es cuando sucede ese hecho y el velo es su carne por supuesto y que atraviesa la carne la lanza de la cual aún hemos de hablar del todo no <laughs> todo en su momento pues si esto es interesante, aún hay más. Luis nos escribe y nos dice: a ¡Upa, Víctor, te escribo para informarte que en el capítulo 17 del Conflicto de los Siglos habla de un cuervo también. Mientras Rogelio Williams escapaba ya en América, una vez que fue sentenciado al destierro, por defender la libertad religiosa, tuvo que huir en un crudo invierno hasta llegar a las selvas vírgenes. En su huida de 14 semanas, tuvo que atravesar el desierto. Pero he aquí que mientras lo atravesaba, le alimentaron los cuervos. Después la historia sigue y Rogelio llegó hasta Rhode Island, que en el futuro fue la piedra angular de los Estados Unidos. El texto se encuentra justo antes de la mitad. Un saludo y que Dios nos bendiga. Y es cierto, en este capítulo habla de este personaje que a veces nos leemos El conflicto de los siglos y son de esas historias que no les damos tanta importancia como cuando habla de William Miller o cuando habla de ciertos eh, personajes como Lutero pero que están ahí. Y él eh, escribe, Rogelio Williams mismo, esta experiencia y narra que citando el texto bíblico, él fue alimentado por cuervos también en el desierto, lo pone entre comillas, queda un poco la duda de si habla como una metáfora o habla como una realidad, porque cuando llega al final de estos 14 días, precisamente se encuentra con una tribu de indios, a los cuales él les dio el Evangelio y lo acogieron muy bien y allí fue bueno su sustento definitivo, ¿no? Pues bueno, el dato está ahí, es interesante. Maxmut también nos escribe feliz sábado, Víctor le quería decir del texto en Jeremías 51 versículo 45 y 46 se dice de dos años, o sea justo cuando se cumplen los 6.000 años y Jeremías 51 45 y 46 son estos textos que nos dicen Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, un texto que sitúa evidentemente un contexto de juicio, como precisamente también va a ser ahora. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador como si fueran los 2000 años desde Jesús hasta el momento de la venida de Cristo por segunda vez. Ya veis qué cantidad de luz Dios está dándonos. Impresionante. Y yo personalmente me alegro mucho de que la luz no esté centrada en una sola persona o en dos. Tantos, tantos comentarios que están llegando así. Y aquí, bueno, uh, Angel también hizo la suya. <laughs> Recordemos el texto de Marcos 5 del 35 al 43 que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y Ángel nos hace una apreciación, <laughs> y el versículo 6, ¿no? Dice, bueno, no, perdón, en el número 6, y resurrección. Sí. ¿Cuántos entraron a la habitación? <laughs> ¿27, 34, 127? No. Ángel nos lo dirá cuántos. Bueno, eso fue un poco para cambiarme de victor. Sí, os lo aseguro. Sí. Una vez más. Pero mirad también el detalle de que nos cita que precisamente la niña tenía 12 años. Mirad la importancia también del 12. De lo cual ya estuvimos hablando, ¿eh? Miremos también este otro que Ángel también amablemente escribió. Hechos capítulo 20 del 7 al 12 que dice, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vaya episodio. ¿eh? ¿Y Ángel qué nos dice? Cayó del tercer piso y parece ser que pudiera ser a medianoche. Resucitó ¿Sí? al, que cayó al, tercer, al que cayó del tercer piso y luego cenaron juntos. Había muchas lámparas. Eso, a ver, es que no, hay muchas connotaciones. Hay eh, el tercer piso, o sea, el tercer milenio después de Cristo. Porque esto recordemos que es en Hechos, cuando Cristo ya estaba muerto, y es como un anuncio. El hecho de que será medianoche cuando Cristo vendrá, es otra, otra apreciación. Y luego, que ¿a qué nos llama Cristo? Nos llama a cenar con Él. A la cena. Luego partieron el pan, dice Por lo tanto cenaron, después de resucitar cenaron. Es muy... Qué es lo que va a suceder cuando Jesús venga claro. a buscarnos, ahí a la resurrección de claro, muertos claro. y junto a los 144.000 vivos, vayamos por siete días al cielo y allí cenaremos. Es Vamos que a hacer es, eso. Es muy gráfico. Y luego, lo de las lámparas. A ver, puede decir, había lámparas. Evidentemente, si era oscuro, tendría que haber lámparas. Pero el, el énfasis que hace con que había muchas lámparas, cuando ya se sobreentiende que si está oscuro, no vas a estar a oscuras, uh -huh. me recuerda al candelabro. Y veremos lo que, las, lo que la lámpara significa. Y recordemos, bueno, podemos hablar que, que la lámpara del candelabro significa surco fresco. ¿Eh? Brillo de surco fresco. Que eso otra vez nos va a dar mucho de calvar. Quizás ahora algunos pues no sepan por qué tanto surco y tanto... De entrada la llaga nos viene a la cabeza, pero que eso esté en el candelabro. Y que esté aquí también, justo en la relación de la segunda venida de Cristo. Recordemos que el candelabro es la similitud con Jesús. ¿eh? Sí, la menorá. Es, ¿eh? De siete brazos. Y el Espíritu Santo, porque en principio también se le relaciona con el Espíritu Santo el candelabro. Y también cuando nos dicen muchas lámparas en el aposento alto, en definitiva, la gente, ¿qué debemos ser? La gente del pueblo de Dios. Luz para las naciones. Luz. Por tanto, nosotros, una vez más, pasamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo, de esa luz que debe dar al mundo. Él, a través de quién también? De nosotros. Y Ángel nos comentará también este texto. Primero Samuel 20, versículo 5, que dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y el versículo 19 que dice: Estarás pues tres días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Cel. ¿Qué nos comentas? Pues que no me acuerdo de qué decir la piedra de Cel. <laughs> bueno, eso lo daremos también más adelante. Tenías que haberlo puesto, ahora no lo recuerdo. Bueno. Eh... Más que nada interesante el tema de lo que dice en el 5, que dice que más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Recordemos que los días que son tarde y mañana, por lo, tardo, por lo tanto tarde y mañana el primer día, tarde y mañana segundo día, tarde del tercer día, por lo tanto es el final del segundo y el principio del tercero, el 2 y el tercero. O sea que es como si estuviera escondido. ¿Eh? como si aún no se mostrara hasta el tercero que es como va a venir Cristo en el tercero recordemos que David también tiene el símil con Jesús ¿no? sí, sí, sí Ay, pues, la piedra de cel no recuerdo qué era bueno, en su momento también pues lo vamos a mostrar puede ser que sea al, Pero bueno, al principio de un día ¿no? o sea, eh, no, noche, fe, ¿no? Jesús cuando viene es a medianoche ¿Es a medianoche o Sí, es a medianoche. medianoche. No, no, es a medianoche. Pero además, eh, luego viene durante todo el día, pero viene como el alba, por su luz, que es blanca, como la aurora. Es la y connotación. Había dicho lo de las lámparas, que había muchas lámparas. ¿No se puede referir a la luz de, de los otros seres que le van a acompañar También, también podría ser como una connotación más, bueno, podría ser perfectamente habrá eh. mucha, y habrá muchas luces, ¿no? vendrá muchas con gloria y de otros Chés, y Chés, eh. Eh, eso es, va a ser así y aún hemos de ver algunos textos bíblicos que nos hablan en, en ese sentido y algunas citas de Elena White también muy sorprendentes al respecto muy sorprendentes, porque normalmente nos imaginamos Jesús viene en una nube con un montón de ángeles a su alrededor, pero nos imaginamos eso, una nube tal como lo hemos visto siempre en cuadros pero veremos las descripciones que se da en texto bíblico y que se da también en citas de Elena White. ya hemos visto bastantes al respecto, para darnos cuenta que no es una nube volátil como cualquiera que podemos ver por la ventana, sino que realmente es algo más que eso. Bien, todo eso también en su momento lo mostraremos si Dios quiere. Y, bueno, mi hermano Josep, hermano de fe y de sangre, no está hoy, pero está conectado en directo, seguro, siguiendo la temática. Me escribió también con un comentario muy oportuno. Estudiando la relación numérica en la Biblia y después de ver cómo los pasajes donde se encuentran números singulares como el 3, el 4, el 7, etc., he llegado al libro de Daniel, donde se cuenta la experiencia del rey Nabucodonosor cuando por siete tiempos, años, anduvo como una bestia. Al llegar al año séptimo, fue liberado y volvió a reinar. Si Él, como ser humano, vivió esa experiencia de siete años, eso podría aplicarse a la humanidad entera que vive seis milenios en pecado y al séptimo milenio llega la liberación, la segunda venida de Jesús. Mirad cómo una vez más no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por la luz que está dando. Porque nos estamos dando cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente va lleno lleno todo el libro las sagradas escrituras diciéndonos lo mismo por todos lados hay que utilizar el pasaje que dice que para Dios un año es como mil años y mil años es como un año como uh, no un día, como no un un día, día sí un día, pero... esto ya lo estuvimos mostrando precisamente en temas anteriores y deberemos seguir recordándolo porque tantas veces no hemos caído en eso no en aplicación profética Mírate este texto también de Lucas 24 21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Recordáis este episodio? Camino de Maús, Jesús ha muerto, los discípulos están pobrecitos destrozados. Se le aparece el tercer día. Camino de Maús, dos discípulos van andando y un forastero parece ser que no se dan cuenta de quién es en la oscuridad tampoco, ni aunque lo vieran tampoco se darían cuenta, que es Jesús, que se añade a ellos, que les cuenta toda la escritura, desde Moisés a todos los profetas, pasando por todos los profetas, que hacían referencia a qué le sucedería al Mesías, que ellos no se habían enterado, por más que se lo había dicho estando en vida. Y es cuando ellos finalmente se percatan, cuando parte el pan después con ellos, que es Jesús. Por tanto, dos discípulos y Jesús, dos milenios. Y al tercero, la segunda venida de Jesús. ¿Qué fue cuando ese tercer día? Cuando Él resucita. Pero mirad además, ¿qué nos dice el texto? El que había de redimir a Israel. Y nos habla tercer día, en el mismo versículo. Redimir a Israel, ¿cuándo va a ser? esa redención para el Israel de todos los tiempos, el espiritual y el que era literal, al tercer día, al tercer milenio. Es un continuo. Y vamos a ver ahora, una vez más, simbología profética escondida en las escrituras, que ya veis todo esto que prácticamente entraba en lo mismo, y más textos numéricos simbólicos. Veamos... También qué aparecía en Primera de Reyes 19, que ya lo estuvimos comentando, pero que aún había detalles que no habíamos tratado y aún nos van a quedar pendientes algunos. Recordemos estos versículos del 13, bueno, 13 y 14. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, "¿Qué haces aquí, Elías?" Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Respuesta triple sobre los hijos de Israel. Han dejado tu pacto. Esto lo está diciendo Elías. Primer milenio. Han derribado tus altares. Segundo milenio. Y han matado a espada a tus profetas. Tercer milenio. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y si Elías era el paralelismo a Jesús, eso es en el cuarto milenio. Tres mil años y Jesús. Lo iban a buscar para quitarle la vida. Elías continuamente es ese paralelo con Jesús. Ya Elías quería decir eso. Pues una vez más. Creo que es para maravillarnos de lo que los textos bíblicos nos están diciendo. Sabéis, hay personas que ya me están escribiendo y me hacen muy feliz cuando me dicen, me he vuelto a enamorar de la Biblia gracias a estos estudios. Y quién nos enamora de la Biblia cuando podemos sacarle este jugo tan tremendo gracias a Dios. Pero aún hay más en Primera de Reyes 19. Mirad los versículos. ¿Me puedes cambiar la imagen? Vale, aquí. Versículos del 15 al 18. Y le dio Jehová: Ve, vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco llegarás, y ungirás a Azael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías ungió a tres, dos reyes y un profeta. Tres milenios. Cita tres espadas, una para cada uno de ellos matando. Tres milenios. La tercera es la de Eliseo, que es igual a Elías. También, porque era su sustituto. Que Elías a quien era semejante, también como referencia a Dios. Tercer milenio, ¿y qué viene? Y la destrucción de los impíos. Continuamente los textos dándonos esas luces. Pero es que esto nos muestra que, analizando numéricamente la Biblia, podemos asociar. A qué parte de la historia está dirigida dirigido ese texto. O sea, fíjate, ya no es entender todo el contexto de la explicación que también, sino también, básicamente, numéricamente, puedes tú asociar con detalle cuáles son dirigidos al tiempo de la venida de Cristo, 3 más 1, de la primera, o al tiempo de la segunda, 6 más 1, o también 2 más 1, al de la segunda también. O sea, los tres. Más son tres intervalos: cuatro, tres y siete. Es un continuo. Primera de Reyes 19 y 18 nos decía este texto: Yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Quedarán siete mil fieles? Igual a el remanente final y los salvos de todas las épocas en el séptimo milenio, fieles a Dios durante el milenio, en el milenio. Empezamos el tema de esta tarde en continuación a donde hemos terminado prácticamente esta mañana. Ahora no vamos a proseguir con lecturas de Ellen White, sino que vamos directamente a analizar el mensaje que aparecen en los nombres del texto de Primera de Reyes capítulo 19. Los nombres siguen dándonos mensajes. Y vamos a empezar con el primero que aparece en este capítulo, el 19. No vamos ya a entrar en Jezabel y tal porque ya lo habíamos mostrado, pero el que aún no hemos mostrado es este como el primero, Berseba. Y como es habitual, recurrimos a la concordancia Strong. Si vemos aquí Berseba en el punto de Primera de Reyes 19:3 nos hace o nos remite a la referencia 884. Y vemos que nos dice Berseba de 875 de 7651 y nos dice en el sentido de 7650. Ahora iremos mostrando todas estas referencias. Pozo del juramento. Berseba un lugar en Palestina conocido por nuestras Biblias normalmente como Berseba. Pero ya veis, es un pozo del juramento. Tiene un significado. Sheba, juramento. Pero vais a ver que también hay más cosas, que son esas acepciones que también nos marcaba ese texto, esa referencia. Sheba como juramento, como siete y como sábado. Vamos a ver. Porque si hemos visto que es pozo del juramento, todas estas palabras tienen una gran implicación. La primera de las referencias que nos remetía es este, foso, especialmente pozo, fuente, cisterna. Nos sigue diciendo que es un lugar en el desierto, además, estemos atentos a esto, es un lugar eh, de zona desértica. Y también vemos que nos remite a, a una raíz primigenia, baar que es excavar, por analogía, grabar. Grabar, ya sabéis eh, qué implica, es eh, hacer unos surcos en algo, ¿no? Allí estás grabando. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a lo que hemos venido mostrando, tanto Ángel como yo, en estos últimos temas... Sobre la importancia de esto, surco, algo que quede como grabado en un lugar. Figurativamente, explicar, aclarar, decir claramente, declarar. Esto es importante porque nos está declarando algo precisamente como juramento. Y veremos qué más implicaciones. Sheba o Shiva. Número cardinal 7 como el número sagrado completo, también 7 veces, por implicación semana, por extensión número indefinido, décima séptima, 17, séptimo, 707, todo lo relacionado con 7. Démonos cuenta entonces que como es una palabra compuesta, la parte de Sheva o Seba o Shiva en este caso, nos implica también siete y por tanto nos lleva a la semana. Después, la otra acepción, Shabbat, a la cual hace referencia, nos dice estar completo, pero usado solo, como dice aquí en esta denominación, hacerse siete uno mismo. Interesante término, hacerse siete uno mismo. El siete, si es el número de la perfección, nos está diciendo que debemos hacernos perfectos. Como si se repitiera una declaración siete veces en un juramento. Conjurar, dar, exigir, jumen, juramentar, juramento, jurar solemnemente. Ya nos estamos dando cuenta que evidentemente nos está llevando a un pacto especial, a un... Además, juramento entre nosotros y quién? Evidentemente, Dios, donde quiere que tengamos esa perfección. Y todo nos lo está asociando con el siete. Y por tanto, cuando ya vemos Shaba o Shabbat, eh, enseguida mentalmente no asociáis precisamente la palabra Shabbat, sábado. Mirad la importancia del sonido, porque en el sonido, sh, básicamente, nos está diciendo algo clave. ¿Y qué es todo esto? Pues mirad que el sábado es precisamente este juramento que tenemos para perfeccionarnos en este pacto con Dios. Y todo esto con la implicación de Elías. Aquí veis además como Sheba, una vez más nos dice siete, nos va dando otras acepciones, saciedad. Ya veis que son términos con esos sonidos que nos están llevando precisamente a un tipo de palabras, a un tipo de asociación de palabras, que van muy vinculadas con los términos que nos puede producir también el sábado. Saciedad y luego siete continuamente incluso siete veces o siete como séptimo ya veis cómo un solo nombre nos está dando tanto juego shivim también como 70, setecientos setenta 70, mil shivana una vez más nos remite a siete y así ya lo veis continuamente. Luego ya vemos que nos, ese sonido nos lleva hasta Shabbat. Y como raíz primigenia es entretejer hebras, coloreadas en cuadrados. Por implicación de reticulación, engastar gemas en oro, bordar, engastar, montar. Si Shabbat nos recuerda mucho a Shabbat. Ya veis que prácticamente cambia la forma de acentuar la palabra, pero el sonido prácticamente es el mismo. Nos está hablando de entretejer hebras coloreadas en cuadrados. No recuerda esto a... Bueno, hay algo que quizás aún no hemos dicho, y es que cada tribu de Israel iba asociada también a un color. Hemos visto que hacían varias asociaciones en, en sus estandartes, pero también había asociaciones de colores y recordemos como las piedras, las gemas que estaban encastadas en el oro del pectoral del sumo sacerdote, significaban una para cada tribu. Por tanto, además, encuadrado, no recuerda esto precisamente al tiempo final, cuando los redimidos formarán un cuadrado perfecto tal como dice Elena White, los 144.000. Mirad la importancia de Elías, que es precisamente el que sin ver la muerte como los 144.000 irá al cielo. Y allí está él y los 144.000 harán lo mismo sin haber visto la muerte la comparativa de Elías con los 144.000, nos viene dado también por el sonido de las palabras. Y sobre esto aún iremos viendo más cosas al respecto, de aquí en adelante, si Dios quiere. Pero también como Shabbat nos dice enredo, perplejidad, angustia, mirad una vez más esa doble connotación que puede llegar a ser algo muy positivo si sigues en una línea, pero puede ser todo lo contrario si te encaras al designio divino. Y todos recordamos que mientras los salvos van a disfrutar, los otros perplejidad y angustia. Hay más palabras que vemos que nos están llevando a términos importantes, aquí los tenéis, como también eh, errar, pero también escudriñar. Son palabras que por su sonido nos están dando connotaciones que ya veis de contraste de lo que puede ser la opción de los que siguen a Dios y la opción de los que lo rechazan. Incluso ya veis con qué tipo de palabras que pueden crear expectación, esperanza. Luego nos dice también chabar como reventar, dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, desnucar. ¿Estáis viendo algún adjetivo positivo aquí? Despedazar, destrozar, destruir. Engendrar podría ser lo único. Establecer, estropear, fracturado, humillar, jorobado, mitigar, moler, partir, perniquebrado, quebrantar, quebrar, romper, roto. Todo esto también vemos que tiene su significado, que puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser aplicado todo lo malo a los que van a ser destruidos, por no aceptar el sábado que va a ser la señal del pueblo de Dios de los últimos tiempos, por lo que les vendrá la persecución, pero al mismo tiempo todo esto puede ser aplicado a lo que le sucedió en persona a Jesús. Y que también, en cierta forma, va a sufrir su pueblo. Y mirad qué término tan curioso al final de Shabar. Negociar en grano. Comprar. Vender. Interesante porque precisamente los que guardan el Shabbat, al fin de los tiempos, se les va a prohibir comprar y vender. Bueno, pues curiosos significados de este sonido que ya veis que aún puede seguir dando más de sí. A tal punto que una variación a Shever nos puede llevar a solución, bueno, ruina, solución de un sueño además, afligir, caída, cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida, interpretación, quebradura, quebrantamiento, quebrantar, quebranto, rotura, ruina. Una vez más, todo esto se puede aplicar a lo que os he dicho. Luego, además, Shever, también como alimento, comestible, pan, trigo, víveres, significado de manutención. Si entramos en el juramento con Dios, estas acepciones van a formar parte de ello. Es la promesa divina. Y así, incluso... Nos llega a decir, chibrón, de ruptura, punzada de dolor, ruina, quebrantamiento. ¿Punzada de, lo, de dolor? ¿Quién se llevó la punzada de dolor? Jesús, ¿no? Pero además, la punzada de dolor se la pueden llevar los que reciban, entre comillas, las flechas en la segunda venida de Jesús. Ya sabéis el significado que tiene lo de cazador, de orión, etcétera, etcétera, agua y tantas cosas que hemos visto hasta aquí, con lo que los malvados van a perecer. Y hablo en este caso como flechas en sentido figurativo. Y mirad, llega un momento en que encontramos precisamente la palabra Shabbat, que era una acepción que nos remitía originalmente. ¿Y qué significa reposar, desistir del ejercicio, usado en muchas relaciones implícitas? Especialmente acabar, callar, hacer cesar, consumir, atención a esto, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar el día de reposo, parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo. Por un lado el sábado implica algo impresionantemente bueno, pero por el otro, curiosamente, implica destruir, exterminar, consumir. Y Jesús, si estamos haciendo el paralelismo de que cuando viene Jesús por segunda vez, al cumplimiento de los seis mil años cuando empieza del 6 al 7, o sea, por tanto, cuando es un Shabbat, todo esto en plan contado semanalmente, la semana nos implicaba o nos estaba anunciando precisamente cuándo volvería Jesús, cuando hiciera el 7. Y para unos va a ser algo muy positivo, y para otros el sábado va a ser su condena. Por seguir la marca de la bestia, aceptar la imposición del domingo. Pues bien, después de ver todo esto, aún hay una variante más de Shabbat, que ya vemos aquí: descanso, día de reposo, semana, reposo. Ya habéis visto, por tanto, verseba, ¿a qué está haciendo todo su significado? ¿A qué nos está llevando? Aquí aún vemos más cosas en, con derivaciones de lo mismo. Que nos pueden llevar a agrandar, a aumentar, a crecer, a multiplicar, como van a ser los salvos, ¿no? En definitiva. Entonces, el significado de Berseba, un poco resumido, vendría a ser siete. Sábado, él fue su problema, y su vida dependía de ello, refiriéndonos a Elías. También le sirvió de refugio, que era una de las acepciones. El sábado fue el motivo de su desgracia, como ya vimos, por ser fiel a Dios y como va a suceder en el tiempo del fin a los del tercer Elías. Pero además también nos sirve de refugio como le sirvió a él. Refugio en Dios. Peligro para su vida por servir fiel a Dios. Por servir a Dios basándose en qué en guardar su ley, y eso incluye el sábado. Berseba nos estaba dando toda esta connotación para el tiempo del fin, porque recordemos que el relato de Elías, aunque evidentemente lo pasó él, tenía su referencia para el tiempo final. Y después de ese mensaje tan sutil que aparecía en un nombre justo en un episodio tan decisivo, luego aparece Judá, porque es Berseba en Judá o de Judá. Y volvemos a Strong y vamos y vemos esto: cuarto hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad, también el reino formado principalmente por la tribu de Judá. Y vamos a la acepción, donde aparecen en 1 Reyes 19.3. Vino a Berseba, refiriéndose a Elías, que está en Judá. 30:63, Judá celebrado. Por tanto, es algo bueno, ¿no? Es algo celebrado. ¿El sábado no es celebrado acaso? Hemos visto que Judá va pegado a Berseba, a sábado. Connotación de judío. Ya lo sabéis, de allí viene el nombre de judíos, de Judá. Pero si os dais cuenta, nos va llevando por referencias a la 30-34. Y nos dice iada raíz primitiva usada como denominación del 3027, que ya iremos viendo. Usar, extender la mano, lanzar una piedra, una flecha en o a lo lejos. No sé si os dais cuenta ya de qué palabras hemos estado leyendo ahora. Reverenciar o adorar con manos extendidas lamentar retorciéndose las manos, aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner, tirar. Una vez más nos está dando las dos claras oposiciones de un mismo término, muy positivo o muy negativo, dependiendo de nosotros. Si nosotros guardamos el sábado y somos fieles a Dios en el tiempo del fin, toda la parte positiva que veis en estas palabras se va a cumplir en nosotros. Si nosotros vamos a rechazar el sábado con las pruebas que nos van a venir, pasamos a coger toda la parte negativa de estos significados. Y algunos de estos significados ahora vamos a resaltarlos en breve. También es curioso que estas terminaciones van derivando hasta alabado agradecido. ¿Quiénes van a ser los que alaban y los agradecidos por su salvación, no? Pues los salvos, evidentemente. Mirad también la acepción de yat que nos dice mano abierta indicando poder, medios, dirección, etcétera. Todo esto después lo veremos aún más que indican mano cerrada, usado como sustantivo, etc., en una gran variedad de aplicaciones, tanto literal como figurativamente, tanto aproximadamente y remota, como sigue, ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, Homenaje, jurar, laboriosa, lado, llaga, lugar, mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder, posibilidad, pulgar, ribera, rotura, senda, servicio, sobaco incluso, soberbia, someter, territorio, vez, zurdo. Diréis cuánta palabra. ¿Qué palo que es esto? Pero es que resulta que esto que se nos hace un palo es precisamente la clave para entender el mensaje de lo que nos quieren decir. Mirad cómo nos remetía también a esta acepción: caz, hueco de la mano o palma. Así la pata de un animal, de la suela, incluso el tazón de un plato u onda, manija de un perno, hojas de una palmera, figurativamente poder. Cuchara, cucharilla, cucharón, encaje, escudilla, garra, manecilla, mano, nube, palma, pata, pisada, planta, poder, puñado. ¿Os dais cuenta que muchas cosas de las que nombra aquí como cuchara, cucharón, cucharilla, eran palabras de objetos que se usaron precisamente en el santuario? Y después, no solo en el tabernáculo, sino también en el templo de Salomón, para los rituales. ¿Qué significaban los rituales? ¿A quién apuntaban? ¿Todo tenía significaciones y connotaciones de Jesús? Pues bien, si aquí hay algunas palabras que no sabríais cómo encajar, aún vemos que cafaz nos lleva a curvar, a, batir, a batirse, a adorar, caer, inclinar, oprimir. ¿Os dais cuenta otra vez de la dicotomía? del contraste entre una cosa que puede ser muy positiva y otra muy negativa referente a una misma palabra, como siempre, depende de lo que nosotros determinemos, si seguirá Dios o no. Entonces, podemos resumir el significado de Judá, lanzar una flecha, lamentar, abatir, todo esto como un término no muy positivo, ¿verdad? Pero esto sería versus o contra la otra parte tan positiva que tiene ese significado, que es curvar. ¿Qué se va a curvar? ¿No va a ser los cielos cuando venga Jesús? Nube. ¿Cómo vendrá Jesús? Como en una nube, ¿no? Mano indicando poder. Y esa nube no será como la palma de una mano y viene con poder, alabar, evidentemente es lo que vamos a hacer todos cuando venga Cristo, los que vayamos a ser salvos, ojalá estemos todos allí. Pero también dirección, del este al oeste vendrá y después nosotros, ¿qué rumbo vamos a tomar? Rumbo otra vez hacia el este para irnos arriba. Y después también la palabra llaga. Llaga puede ser muy negativo porque connota la herida de Cristo. Pero también vamos a ver más adelante textos, no, y precisamente textos, donde la Biblia nos habla de la llaga, de las heridas que nosotros sufrimos y que nos va a hacer un paralelismo con la llaga de Jesús y una vez más nos va a denotar que nosotros participamos de su herida, nosotros participamos de su cuerpo, nosotros participamos también de su muerte y por tanto debemos participar de su resurrección o de su salvación. Ya veis qué términos nos están diciendo en el significado de Berseba de Judá. Es todo el Evangelio condensado en dos palabras, en dos nombres el Evangelio que nos va a llevar hasta el mismísimo final. Pero luego el texto sigue diciendo que van dando un día de camino por el desierto, Elías. Mirad el texto, 1 de Reyes 19, 4, dice, Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Habiendo visto este texto, evidentemente podemos hacer la connotación de un día mil años. Un día de camino por el desierto es el estado de la tierra durante el milenio, donde va a quedar como un desierto. Recordar el macho cabrío para azacel enviado al desierto. ¿Quién era o quién simbolizaba este azacel? ¿Simbolizaba a Satanás? ¿Que estaría en el desierto durante el milenio, en la tierra deshabitada por mil años? Recordemos que el, esto del macho cabrío aparece en Levítico 46, del 1 al 28. Y recordar que Satanás está atado durante el milenio, tal como nos muestra el texto de Apocalipsis 20, del 1 al 30. Satanás está atado porque no puede engañar a nadie. Todo el mundo está muerto o son salvos y si se han ido con Dios. Atado. Estad atentos a esta palabra de atado. Porque habéis visto que Elías se pone debajo de un enebro. Después de caminar un día. Todo un significado también aquí. Pero hay algo más. Siete días son igual a siete milenios y destrucción de Satanás y el mal, porque eso es lo que va a suceder al final, precisamente, cuando se termine el milenio. Es al final de ese día. Y ahora nosotros recurrimos precisamente a la Biblia interlineal, en este caso el Antiguo Testamento, donde en este tomo 2, mirad qué dice. La traducción literal del texto, que veréis que no es la misma que os hemos mostrado ahora de la versión Reina Valera 1960. Si leemos esto, hemos de leer, recordarlo, de derecha a izquierda, tal como ellos escriben, y ya escribían entonces los hebreos. Y él fue por el desierto, camino de mar, y llegó y se sentó bajo, etcétera, etcétera. Fue por el desierto camino de mar. ¿Qué tiene que ver camino de mar con camino un día de camino? Después hay otra cosa que vamos a hacer incidencia. ¿Dónde se sentó? Bajo retama una y pidió su vida a morir y dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a hablar como retama. Ahora vamos a hablar de esto. Pero antes debemos saber por qué en este original nos pone camino de mar y la traducción Reina Valera nos pone camino de un día. Vais a ver que no es que sea una aberración esa traducción, sino que es una connotación que puede llegar a tener. Como habéis visto, un día podía determinar todo eso que hemos mostrado. Pero, ¿y camino de mar? Mar es el lugar del abismo nos da la indicación de un día como el milenio, porque Satanás, ¿dónde va a estar? Pues así, en el abismo. No va a ser atado, dice, precisamente con cadenas, en ese abismo. La connotación es la misma. Por tanto, se puede traducir como Mar, literalmente, se podría traducir también con la connotación de un día, tal como hizo la reina Valera. Pero ahora entramos precisamente en esto, el enebro, porque la reina Valera nos dice en Primera de Reyes 19 4 y 5 y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come Mirad que tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 nos dice que él está debajo de un enebro. Volvemos a Strong y vemos qué nos dice sobre enebro. Vamos a la acepción 75-74. Retem o rotem. Escoba, por sus cerdas como postes. Enebro. Y luego nos lleva también a Ratam, un cir, al poste de un vehículo. ¿Un cir? ¿Qué es un cir? Porque claro, uno ya se pregunta, bueno, escoba evidentemente denota que con el enebro, como es, es algo un poco no tan finito, pues se utilizaba para hacer material de escoba. Pero un cir al poste de un vehículo. Evidentemente no podemos pensar ahora en, en un, un automóvil nuestro ni, ni nada parecido. Pero un cirque es, vamos a verlo, en mi macro superdiccionario que mi padre compró hace tantísimos años, gracias a Dios no sabe qué joya compró, que me ha sido de tanta utilidad. Aparece la palabra uncir definida como atar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. Antes hemos visto que Satanás es atado, ¿no? Es atado por mil años. Y ahora esto nos lo relaciona además con enebro. Por tanto, del el enebro o del enebro se consiguen hacer pues estas ataduras. Ya esto nos empieza a dar una connotación de qué puede ser o qué puede significar, mejor dicho, el enebro. Si del enebro salen las ataduras para Satanás, como se si ataban también animales, literalmente, también recordemos una vez más la doble connotación. Atar, lo estoy diciendo en connotación negativa porque está vinculada a Satanás, pero positiva para el pueblo de Dios, porque que esté atado es muy positivo para el pueblo de Dios, porque no puede hacernos daño durante ese milenio. Estaremos en el cielo. Pero al mismo tiempo, ¿nosotros, caras a Dios, no debemos estar también atados? Por supuesto. Pues veamos ahora el significado de enebro. Según eh, wikicristiano nos dice Rotem, probablemente el árabe Ratam, o Ratam, arbustos sin hojas del valle del Jordán y de la península arábiga. Elías descansó debajo de un enebro al huir de Jezabel. La raíz se usaba para hacer carbón. Nos cita dos textos que también veremos. Algunos eruditos consideran que es lo mismo que decir Junípero y que se la denomina erróneamente como retama. Atención a esto, porque ahora entramos en una situación de decir, a ver, se lo denomina como retama, pero al mismo tiempo... También quiere decir que podría ser enebro. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es retama o es enebro? El enebro igual a Dios. Hemos visto que había esas hojas triples. Una hoja de tres, como la divinidad, que lo forman tres. El fruto aparecía después de dos años que pasará al final del segundo milenio que es el retorno de cristo los frutos florecen en primavera cuando volverá jesús en primavera siempre verde como el ciprés además sus frutos son de color azul y rojo igual como el tabernáculo la cubierta del tabernáculo, con las connotaciones que estos dos colores tenían, tal como explicamos. Y también con cosas que llevaba el sumo sacerdote en sus vestimentas. Pero también resulta que es una conífera, y las coníferas tienen forma de cono, forma piramidal. Recordemos que el triángulo símbolo del 3, es también el símbolo de la divinidad, al cual Satanás una vez más plagiando le puso el ojo de Horus, el delta resplandeciente, y coló, desviándolo todo una vez más a su terreno. Ahora veamos los dos textos que hablaban precisamente sobre el enebro. Y uno aparece en Job, capítulo 30, versículo 4. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Las raíces de enebro servían para calentar. El enebro, si tiene esa connotación divina, va a venir también calentando la tierra, como dicen los textos. ¿Qué le va a suceder? Se va a diluir, se va a fundir, pero también va a calentar a los que no van a ser salvos y de qué modo. Y el Salmo 120, versículo 4 nos dice, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ya hemos visto la connotación de las saetas de las flechas provenientes del cazador de Orión. Y lo hemos analizado en todo el tema de puertas dimensionales. Mirad cómo este texto, las saetas del valiente, el cazador valiente, orión, la connotación de Jesús, se junta con brasas de enebro. Por tanto, nos está dando la equivalencia, una vez más, a Dios. Bueno. Pues sigamos viendo más cosas. El enebro, que es una cupresácea. Esto ya os debe sonar de todo lo que Ángel os ha ido presentando, ¿verdad? Vamos a ver precisamente qué nos dice de el enebro común. Es una especie de planta leñosa de la familia de las cupresáceas. Tiene una amplia distribución. Se extiende desde las frías regiones del hemisferio norte hasta las zonas montañosas a 30 grados de latitud norte en Norteamérica, Europa y Asia. También puede verse escrito Ginebro. Ya hemos visto también que ese señor en su vídeo explicativo nos decía que de allí salía la Ginebra. Y ya veis, de una cosa que se llega a sacar. ¿no? Todo se deriva hacia el mal. Todo se tuerce. Tristemente, las cosas de Dios se tuercen para el mal. Pero mirad qué curiosa descripción. Por si precisamente en la explicación de ese señor nos había pasado por alto, vamos ahora a destacarlo con el resumen que os he puesto antes para ver qué connotaciones tan interesantes. Este arbusto de uno o dos metros de altura, de lento desarrollo, que creciendo en condiciones óptimas forma un arbolito de dimensiones algo mayores. Ocasionalmente puede llegar hasta los 10 metros. Ahora entendréis por qué alguien se podía echar debajo. Sus hojas, con forma de aguja y reunidas en espirales de tres, son de color verde. Y me detengo aquí. Sus hojas con forma de aguja. ¿La aguja qué hace? Pincha, ¿no? ¿Qué pinchó a Jesús? ¿No fue la lanza? ¿Aparte también de los clavos? Y reunidas en espirales. ¿Qué casualidad? En espiral, una vez más. ¿Y de cuánto? De tres. Curioso, también el número de la divinidad. Son de color verde, tal como hemos dicho, y presentan una única banda estomatal blanca en la cara exterior. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿De qué color vendrá vestido? ¿De qué color viene esa nube? como la aurora, blanco, acabadas en ápice puntiagudo de cierta dureza, una vez más, sus flechas, sus saetas, pero también con lo mismo que él fue alanceado. Nos sigue diciendo, es un arbusto dioico, por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos. Las flores aparecen en primavera y las femeninas fructifican en otoño. Mirad siempre la importancia. ¿eh? Primavera por un lado, otoño por el otro. ¿Qué ocurrió en 1844? ¿No era otoño el 22 de octubre? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y luego en la primavera es cuando volverá. La primavera y ya habéis visto de qué año. Los frutos son gálbulos, conos de forma esférica, curioso, de forma esférica, de entre 4 a 12 milímetros de diámetro, curiosos números también, de color verde grisáceo que al madurar al cabo de 18 meses, es curioso, ¿eh? 18 meses, pasan al negro purpúreo con una pátina cerosa de color azulado. Color azulado, ¿qué color tenía o tiene el cielo? Azul. ¿Y qué color tenía la ley de Dios? Azul. Y todo esto aún lo vamos a ver más, aunque no hoy. Normalmente tienen tres, en ocasiones seis escamas carnosas fusionadas y en cada escama una... Única semilla. 3, 1. Una vez más, esa proporción. 3, 1, la divinidad. Dios es uno. Es lo mismo. Y si seguimos avanzando, vamos a ver también. Bueno, esto está aquí, no tendría que estar aquí. El fruto del enebro es azul, como el color del cielo y de las tablas de la ley, como os he dicho. Aquí tenéis, cuando veáis el color de las tablas de la ley, os vais a sorprender. Los frutos del enebro, dos años en la planta antes de madurar. Y aquí tenéis también, curiosamente, el fruto del enebro, que también aparece así, rojo. Tenéis aquí toda una descripción del fruto del enebro, pero os lo voy a leer porque hay cosas interesantes. Vamos a hacer un poco de cultura y de salud, quizás. Arbusto de hasta 6 metros de altura, con duras agujas de color verde azulado, con flores pequeñas y bayas negras. Efecto antiséptico, afrodisíaco, tónico nervioso. La extracción se obtiene por destilación al vapor de las bayas. Características líquido móvil blanco acuoso con olor balsámico amaderado. Combina con cedro, pino y romero. Uso para la piel, pérdida del cabello. Para el sistema nervioso, ansiedad y estrés. Toxicidad. Este aceite es abortivo. Curioso, eh. No debe emplearse durante el embarazo. No se lo puede suministrar a los enfermos del riñón ni a los niños. Curiosamente, sacan la ginebra. Y ahora vemos precisamente frutos de enebro para la digestión. Mirad que estamos haciendo una cultura de salud que también nos conviene y mucho. ¿eh? En algunas traducciones de ciertos pasajes de la Biblia, en vez de enebro, se lo llama retama. Antes lo hemos comentado. El enebro es el Juniperus communis que pertenece a la familia de las coníferas las bayas maduras de color pardo oscuro y a veces azules se usaban con fines medicinales principalmente como digestivo nos dice que diluir una infusión de nebro en el baño de inmersión resulta calmante analgésico y alivia tensiones y el estrés ideal para combatir la celulitis y el exceso de grasas en el cuerpo bueno tantas chicas que se quejan cómo lo soluciono pues haced ejercicio y además Aquí tenéis una solución. Por sus propiedades diuréticas, se recomienda su empleo en casos de cistitis o cuando resulte necesario eliminar sustancias tóxicas o ácido úrico a través de la orina. Altamente antiséptico, el enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas. ¿Por qué lo tengo marcado en rojo? El enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas. Vamos a darnos cuenta también con los temas que vamos a seguir presentando, si Dios quiere, con Ángel, de la connotación de la llaga, nosotros participando también de esa llaga de Cristo, de esa herida de Cristo. Y que curiosamente el enebro se emplea para desinfectar, por tanto, para sanar. Y vamos a ver esos textos también más adelante donde Dios dice que participamos precisamente de sus heridas, pero que también Él sanará las heridas. Mirad qué connotación tan espléndida está teniendo el enebro. Luego nos dice ideal para calambres, ciática, contracturas, esguinces o dolores musculares. Frotar con un paño un poco de infusión de nebro. Es muy importante mencionar que no debe consumirse negro cuando existe inflamación aguda de los riñones, porque su oso agravaría la situación. De igual manera, las embarazadas no deben utilizar el enebro ni ninguno de sus preparados. Y aquí tenéis además que es diurético y antirreumático. Se le atribuyen, dice, un sinfín de virtudes. Os recuerda esto también al ciprés, ¿no? Es antigotoso, carminativo, sudorífico, emanagogo, protector contra la arteriosclerosis. Es un arbusto de la familia de las cupresáceas, que alcanza hasta 3 metros de altura. 3. Posee hojas perennes cortas y punzantes. Y de sus frutos las enebrinas se extrae el aceite. Existen más de 50 variedades de plantas de enebro, pero solo una, Juniperus communis L, Da el fruto del cual se extrae el aceite esencial para uso medicinal. Este aceite contiene pineno, borneol, canfeno, cadineno, alcanfor y cariofileno. Es refrescante y vigorizante. Posee propiedades antiespasmódicas, antirreumáticas y calmantes de los nervios. Además, tiene características antisépticas, astringentes y diuréticas y ayuda a mejorar la apariencia de edemas. Incluso se emplea para aliviar dolores musculares y para estimular la circulación sanguínea. Con respecto a las propiedades diuréticas de las bayas de enebro, las mismas se aprovechan principalmente en casos de urolitiasis, edemas, tensión alta, reumatismo y gota. El enebro también puede administrarse como infusión. Sus principales beneficios para la salud son, como estimulante locales, útil en masaje para el reuma, artritis, dolores musculares, o problemas causados por el deporte. Además, se emplea para varices, trastornos estomacales o retención de líquidos. Toda una joya. ¿eh? Y mirad qué nos dice aquí sobre el enebro. Común en los bosques y en los parajes de Monte Bajo. Eso que podéis pasar por el lado y decir, Buah, y encima pincha. Y no lo utilizamos para nada. Muy característica, pues, sus frutos antes de madurar permanecen en la planta dos años, de manera que al mismo tiempo se encuentran juntos frutos maduros y frutos agrios de color verde. Mirad qué connotación tan espiritual. Después de dos años se encuentran los frutos maduros y los frutos agrios de color verde. Los maduros cuáles son? Los que, de hecho, ya se caen, ¿no? Los que han muerto. De todas las épocas. Y se juntan en la resurrección con los que aún están verdes, porque están vivos. Porque cuando Cristo viene, están en pie. Impresionante lo que el enebro nos está transmitiendo. Si Dios lo hizo así, por algo debió ser, ¿no? Enebro es una conífera. Y aquí tenéis, precisamente, uno de estos enebros y llamas creciditos, sobre los cuales, o sobre, debajo de los cuales, Elías podía haber estado tumbado. El enebro siempre verde, frutos también rojos, de una a tres semillas. Ya veis qué connotaciones tiene todo esto. Y aquí tenéis el enebro de la miera, con una forma también muy peculiar... Esto es en Zaragoza también, en España, para que veáis que aquí también hay estos tipos de nebros, porque estamos prácticamente a la misma altura que la zona de Israel. Se trata de un arbusto o arbolillo de hasta 10 metros, llega a tener también, con 10 también, ya sabéis, el número de la plenitud divina, el número que se asigna también a la divinidad. Que está verde todo el año. Bueno, pues curiosamente, siempre verde. Como el ciprés. Aquí nos dice también que sus hojas de forma globosa y con numerosas escamas. Recuerda a la hoja de una sabina. El pie femenino producen fructificaciones carnosas, bayas, de forma globosa de color verdoso, y posteriormente tornará a rojo. O pardo rojizo, con un tamaño entre 7 y 12 milímetros. Siempre curiosos números, ¿eh? Asociados a la divinidad. Dentro contienen de una a tres semillas. También es casualidad, ¿eh? Bueno, pues nada, mirad también esto como. Una explicación interesante. Su nombre común proviene de la distilación seca de la madera, principalmente del corazón de los troncos, de donde se obtiene la miera o aceite de cada, que tiene propiedades antisépticas y vulnerarias. Se ha empleado para cicatrizar heridas, eczemas, eliminar los gusanos intestinales. Esto aún nos había quedado así fuera de lo que habíamos leído. ¿eh? En veterinaria se utiliza para curar la sarna y otras afecciones de la piel. Pero ahora nos vemos obligados a decir si sí, está muy bien hemos hablado del enebro, pero también nos dicen que podía ser retama. Vamos a ver qué es retama y volvemos a mi super macro diccionario, y qué nos dice de retama? Mata leguminosa papilionaceae con muchas ramas delgadas. Largas, flexibles, de color verde ceniciento, hojas pequeñas lanceoladas, o sea, como una lanza, muy escasas, flores amarillas en racimos y legumbre oval con una sola semilla. Una legumbre oval, oval, como el arca de Noé también. Curioso. Muy común en España. Luego nos va dando además fibra de la retama, utilizada para fabricar cuerdas, hilos y telas algo toscas. Y es blanca también. Leguminosa parecida a la retama, pero con el cáliz rojizo y los pétalos blancos. De escobas o negra, la de ramas espesas, verdes y lampiñas, hojas pequeñas, partidas en tres gajos, lo que antes os hemos mostrado también, curiosamente. Del enebro y flores grandes amarillas. De tintes o de tintoreros. La de ramas estriadas y angulosas, hojas sentadas de margen velloso y flores grandes amarillas en racimos, cuya raíz contiene una sustancia empleada en tintorería. Macho o de olor, gallomba. Bueno, pues todo esto son acepciones sobre la retama. Vamos a ir a lo que más nos interesa. Volvemos a Strong. Y vemos que retama aparece en dos lugares, en Jeremías 17:6 y Jeremías 48:6. Será como la retama en el desierto, etcétera, etcétera. Salvad vuestra vida y sed como retama en el tal y cual. Nos lleva a la referencia 61:76. Aroer o arar, junípero, por la desnudez de su situación, retama. Desnudez de su situación. ¿Qué cosas? Iremos viendo qué quiere decir todo esto. Mirad que nos va llevando a distintas acepciones: aroer, aror, desnudez de situación. Nombre de tres lugares en o cerca de Palestina: aroer. Desnudez de situación. Cuando Elías se tumbó debajo de este tipo de arbusto, ¿Cómo estaba él? ¿En qué situación de desnudez ante Dios? ¿Dónde se escondieron también Adán y Eva para que no fuesen vistos por Dios cuando habían pecado? Busquemos esos textos porque también se esconden en algún lugar, porque sabían que estaban desnudos. Arar de la raíz primitiva, desnudar, demoler, derribar, desnudar, edificar, tal vez por error de copista, por arrasar. Por tanto, estar desnudos ante Dios es precisamente como estar derribado, arrasado. No sé si por error de copista o no, pero también puede ser edificar. Si fuera ese también el caso, nos damos cuenta, una vez más, de la doble connotación. ¿Qué nos dice? Eh, que estamos desnudos también los textos, nos hablan de eso, y de qué debemos cubrirnos del manto de la justicia de Cristo, ¿no? Siempre hay esas dobles connotaciones. Vamos a ver qué nos dice esta biblioteca en línea eh, sobre retama. Mirad, que además es de la White Tower, o sea, esto es de los testigos de Jehová. Arbusto de la familia de las leguminosas que crece comúnmente en lugares secos. El nombre árabe correspondiente, rata, me ayuda a identificarlo y muestra que son inadecuadas las traducciones en ebro de la reina Valera, junípero de otra versión, lentisco de otra, palmas de otra y acacia en otra. Bien, esto es lo que ellos dicen. Pero ya hemos visto que precisamente eh, el interlineal nos va a poner retama no nos pone en Ebro. Pero ya vamos viendo que podría ser perfectamente en Ebro, por un lado por todas sus connotaciones. Vamos a ver si Retama también cumple con lo mismo. Aquí nos dice que es una de las plantas que más abunda en el desierto de Judea, en la península del Sinaí y en el resto de Arabia. Mirad, en la península del Sinaí. Se encuentra en barrancos, en zonas rocosas, en las cimas de las montañas y hasta en amplias extensiones arenosas de zonas desérticas, donde sus raíces penetran profundamente para extraer la humedad. Su altura oscila entre 1 y 4 metros, tiene numerosas ramas delgadas en forma de varillas y las hojas son estrechas y rectas. Cuando florece, los pequeños racimos de flores delicadas, de color blanco o rosa, ofrecen una hermosa vista al alfombrar las laderas de las montañas, que de otra forma per permanecerían yermas. La palabra hebrea que designa esta planta, Rotem, debe provenir de una raíz que significa sujetar, lo que quizás haga referencia a que ayuda a contener las dunas de arena. Según Plinio, sus ramas flexibles se usaban a modo de cuerdas. Mirad cómo hay un paralelismo muy grande con el enebro. Dice que en Prima de Reyes 19, 4 y 5 se lee que cuando Elías huyó al desierto para escapar de la ira de Jezabel, se sentó debajo de cierta retama y se durmió. Aunque una retama pequeña habría protegido del ardiente sol del desierto, si era de buen tamaño podría producir un grato alivio. Este arbusto del desierto también se utilizaba como combustible. De la madera de la retama se saca un excelente carbón que produce un calor intenso cuando arde. Una vez más, otro paralelismo con el enebro. Las raíces de la retama tienen un sabor amargo y nauseabundo, por lo que hay quien opina que cuando Job dijo que algunas personas que pasaban hambre en un lugar desolado las usaban como alimento, quizás se refería al opo de zorro, una planta parásita comestible que crece sobre estas raíces de la misma manera que un hongo. Aunque puede que esta explicación sea correcta, también cabe la posibilidad de que en los tiempos de Job, hace más de 3000 años, dicen aquí, existiese otra variedad de esta planta además de la retama blanca que crece en la actualidad. N. Aurebeni ofrece otra opinión con respecto a Hop 34, diciendo, como a diferencia de las hojas del arbusto llamado salobre u orzaga, las raíces de la retama son totalmente incomibles. Es patente que Hop está hablando de convertir las raíces de retama en algo que pudiera venderse para ganar el sustento, dice aquí. Los jóvenes que entonces se burlaban de Hop hacían cisco de las raíces de retama para venderlo en el mercado. Y nos cita dónde se publica esto. Los que aceptan este punto de vista opinan que la puntuación vocálica de la palabra hebrea que se ha traducido su alimento debe ajustarse de modo que lea para calentarse. Bueno. Y veamos en Wikipedia qué nos dice de retama. Es un género de arbustos con siete especies. Y es casualidad también. Que tenga esta connotación. A la derecha veis precisamente una fotografía de retama. Miremos qué nos dice aquí en este comentario exegético y explicativo de la Biblia. Y he cogido precisamente este trozo donde nos habla de retama. Vamos a leer un poco por arriba, donde ya vemos que la voz hebrea se traduce en la versión inglesa necesitado, desnudo, despojado. Respectivamente, como el paralelo en el versículo 8 está traducido árbol, debe referirse a alguna planta de la que este era su característico epíteto. Un árbol desnudo. Robinson traduce el enebro, que se halla en el Arabá, o en el gran valle llamado aquí el desierto, al sur del Mar Muerto. La retama, según Plinio, no era empleada en los actos religiosos, debido a que no produce fruto ni semilla. Y así ni se la siembra ni se la planta. Nota del traductor. La voz hebrea es arar, cuyo sentido es desnudo, desamparado. Pero referente a la planta a que se alude, una cosa es cierta, y es que no se trata de la retama, porque la planta en cuestión, según el comentarista, no da fruto ni semilla. Dos cosas que produce la retama conocida en el occidente de Europa. La versión de Ferrara vierte la voz hebrea por enebro. Escío, por tamarisco, llamado también taray. La versión inglesa, por hate, que los diccionarios bilingües traducen brezo. En suma, que no se sabe a ciencia cierta qué planta es. ¿Quién sabe si a la postre se trata de una planta? Pues la Biblia anoté que es toda una aut autoridad en cuanto a la versión del texto hebreo. Vierte el vocablo en cuestión por vanni, un desterrado, esto es, un proscripto de la sociedad y arrojado al desierto, donde se ve en el mayor desamparo. No verá el bien. Pues, si nos hemos de ceñir por esto, llegamos a la conclusión de que es difícil saber cuál de las dos es. ¿Retama o enebro? Pero hemos visto que, curiosamente, tanto una como otra, nos dan una connotación de aspectos divinos totales, pero también que tienen que ver con el desierto, que tienen que ver con la desnudez, que tienen que ver con nuestra situación, que puede ser de cobijo, de sombra bajo Dios y atados con Él, o precisamente de atados a las garras del diablo para perdición. Sea como fuere, nosotros vamos a terminar mostrando lo que creo que hoy precisamente alguien nos, nos ha dicho, yo tengo una experiencia curiosamente sobre esto, sobre la retama. Y digo, anda, pues mira, nos irá precisamente de maravilla, porque me la ha contado y una vez más veremos cómo Satanás nos está quieto. Y en este testimonio que hace referencia a la retama, vamos a ver un plagio satánico. Con lo cual ya nos vamos dando cuenta que cuando Dios utiliza algo, Satanás, una vez más, tiene que hacer la suya. Si lo que hemos presentado, tanto de Nebro como de Retama, nos da unas connotaciones tan impresionantes para el tiempo final, junto a lo que hemos dicho de Berseba de Judá, vamos a ver esto, porque tampoco tiene desperdicio. Hola Víctor, te quería comentar un hecho que viví cuando era pequeño. A mi madre le salieron unas verrugas en las manos, y no sabía a qué era debido. Nuestro médico le dijo que tenía una solución, pero requería de fe. Si se hacía sin fe, sin creer que funcionaría, mejor que no lo hiciera porque no obtendría ningún resultado. El tratamiento, entre comillas, consistía en ir a un lugar donde hubiera retamas, elegir una, hacerle unos nudos, tres creo, no lo recuerdo bien, en una rama tierna y rezar unos cuantos Padre Nuestros, no recuerdo cuántos, eso tenía que hacerlo durante dos o tres días, si no recuerdo mal, una vez al día. El subrayado lo he puesto yo en rojo, ¿eh? de hacer nudos, porque antes hemos visto lo de atar. El resultado fue bueno, porque las verrugas le desaparecieron y no volvieron jamás. Al cabo de unos días, por eso, pasamos por aquel lugar y vimos que la retama usada estaba muerta, seca. Desconozco si la retama tiene alguna propiedad curativa o qué es lo que pasó, pero fue algo muy curioso. Algo actuó allí porque, como he dicho, las verrugas desaparecieron completamente, se fueron secando hasta desaparecer. Esta es una foto de una retama, ginesta en catalán, le llamamos ginesta. Es la típica de Cataluña y que está prácticamente por toda Cataluña. Vayas donde vayas, encuentras Ginesta, retama. Y firma Frederic. Pues le doy las gracias a Frederic porque lo que nos ha explicado es, una vez más, lo que denota que Satanás no se está quieto nunca y utiliza las cosas que tienen connotación divina y que Satanás lo sabe mejor que nosotros, porque yo no sé, pero ¿os habíais parado a analizar lo que era la retama o lo que era el enebro y la connotación divina que tenía con tanta enseñanza al respecto? Especialmente de salvación, pero también que podía ser todo lo malo, pues Satanás lo conocía muy bien. Porque cuando este doctor le recetó este gran remedio, entendedme entre comillas, la puso en manos de Satanás esta persona y le dio la curación. ¿Qué va a hacer Satanás cuando venga haciéndose pasar por el enebro o por la retama? ¿Por Jesús? ¿No va a hacer también todas esas facultades curativas que tenían estos dos tipos de arbusto? ¿No va a hacer Satanás los milagros que hacía Jesús también de sanación? Mirad la suplantación, el plagio satánico es total. Y la Biblia, en este apartado de Elías, justo en ese punto cuando se pone debajo de este tipo de arbusto, nos estaba explicando también el texto que Satanás iba a hacer un plagio al fin de los tiempos, suplantando al Señor. Y así conseguirá apartar, dando la salvación curativa a muchos. De enfermedades que, como dice el Enagüay, él previamente habrá podido poner en ellos, a través de su poder eléctrico les va a dar la sanación. Y esa gente prácticamente ya está perdida. Porque ¿quién va a decir, ah, no, eh, ¿qué dices? ¿Que es Satanás en vez de Jesús? Si a mí me ha sanado. Satanás, si es malo, ¿cómo iba a hacer eso? Satanás va a ganar la partida a millones y millones de personas. Ojalá nosotros no caigamos en ese error, en ese gran engaño que se prepara para el final de los tiempos y que muchos, ya veis, están cayendo ya. Dios nos ayude precisamente a no caer en eso. Y aquí tenéis la comparativa entre... La retama en Israel, ya veis qué tipo de arbusto puede llegar a ser, que hace su sombra, y aún puede ser mayor que lo que veis allí, y también un enebro, que también, o si os dais cuenta, da su buena sombra. Por tanto, sabéis, llega un momento en que a mí personalmente me da igual si es retama o es enebro. Los dos me dan prácticamente las mismas connotaciones. Empezamos la conferencia de hoy, es la número 170, segunda parte, en Puertas Dimensionales, donde ya veis, parte número 61 ya de Puertas Dimensionales, está dando para mucho. Vamos a continuar hoy precisamente con las constelaciones en un principio y después va a seguir Ángel con su parte temática. Estuvimos hablando sobre Virgo. Estuvimos también hablando sobre una de las tres constelaciones asociadas a Virgo. Hoy vamos a tratar sobre otra de ellas, una segunda constelación asociada a Virgo, precisamente. Y nos vamos a remitir una vez más al libro del señor Ballinger, El Testimonio de las Estrellas respecto a la verdad profética. Hoy la que vamos a ver es coma, la mujer y el niño. El deseado de todas las naciones. Bueno, esto es un título que, precisamente, a los adventistas resonará mucho sobre el deseado a todas las gentes, de todas las gentes de Elena White, de, de un libro que ella escribió. La primera constelación en Virgo explica que esta rama o retoño que viene será un niño y que sería el deseado de todas las naciones, tal como expresa el texto bíblico. El nombre antiguo de esta constelación es coma, el deseado, el anhelado. Tenemos la palabra usada por el Espíritu Santo en esta misma relación en Ageo 2.7, y vendrá el deseado de todas las naciones. Los zodíacos antiguos representaban esta constelación como una mujer con un niño en sus brazos. Yo no sé si automáticamente al decir esto ya empezáis a asociar algo mentalmente. Albumazar o Abumasher, un astrónomo árabe del siglo VIII, dice Hay en la primera constelación, según los persas, caldeos y egipcios, y enseñan Hermes y Ascalio, una mujer joven, cuyo nombre persa denota una virgen pura, sentada en un trono alimentando a un niño que tiene un nombre hebreo y que algunas naciones llaman Yesu. Con el significado de Ieza, que en griego es llamado Cristos. Pero esta imagen no se halla en ninguno de los mapas modernos de las estrellas. Encontramos en cambio una mujer con una peluca. Parece que Berenice, la esposa de Euergetes, Ptolomeo III, rey de Egipto, en la tercera centuria antes de Jesucristo, cuando su marido fue a una expedición peligrosa. Hizo voto de consagrar su hermoso cabello a Venus, si él volvía sano y salvo. Su cabello, que fue colgado en el templo de Venus, fue luego robado, y para consolar a Berenice, Conon, un astrónomo de Alejandría, que vivió entre los años 283 y 222 a.C., hizo correr la voz de que Júpiter se lo había llevado y había hecho de él una constelación. Este es un buen ejemplo de cómo se ha deformado por ignorancia o por intención el significado de otras constelaciones. En este caso, como en otros, la transición de los lenguajes antiguos a los modernos contribuyó a oscurecer el significado. El nombre hebreo era coma deseado. Pero los griegos tenían una palabra para designar cabello, kome. Esta bueno, aquí veis la imagen precisamente. Es esta constelación de esta joven sentada en un trono, virgen con un niño. Y que ya al ver esto una vez más, supongo que ya estáis imaginando en vuestras mentes algo asociado a todo esto. Pero como decía, aquí nos estaba escribiendo él. Esta fue... Trasladada al latín en forma de coma, y así, coma Berenice, el cabello de Berenice, es el nombre que nos ha llegado para la constelación, y tenemos una peluca de mujer en vez del deseado de todas las naciones. O sea que en verdad podríamos decir que es una tomadura de pelo. En este caso, sin embargo, podemos dar prueba absoluta de que se trata de una deformación. El nombre antiguo de los egipcios para la constelación era Sheshnu, el nido deseado. El zodíaco en el templo de Dendera, en Egipto, que regresa por lo menos a 2000 años antes de Jesucristo, no tiene ningún rastro de cabello, sino la figura de una mujer con un niño. Esta es la ilustración que damos, la que hemos visto hace un rato. Hemos podido reproducirlo de una obra llamada Egyptian Scenery. Por el eminente astrónomo Edward J. Cooper de Mercury Castle, C. Sligo, que visitó el templo en 1820 con un artista italiano, Signos Bossi. El original fue hecho por este, in situ, antes de que la pintura fuera quitada para llevarla a París en 1821. Es, pues, una pintura que data por lo menos de hace 4.000 años. Incluso Shakespeare entendió la verdad sobre la imagen de esta constelación, ahora cubierta por invenciones modernas. En su Tito Andrónico habla de una flecha disparada al cielo al buen niño en la rodilla de la Virgen. Bueno, ya sabéis que Shakespeare sus connotaciones eh, tenía y ya habéis visto que hay mucha gente que lo asocia plenamente a asuntos masónicos. La constelación en sí es notable. Otras contienen una o dos estrellas de primera o segunda magnitud y luego muchas otras más pequeñas. Esta no tiene ninguna verdaderamente brillante, pero contiene muchas de cuarta y quinta. Contiene 43 estrellas en conjunto, 10 de cuarta magnitud y el resto menores. ¿Os habéis dado cuenta? 43 estrellas en conjunto. Una vez más, volvemos a a esos números que nos pueden estar marcando ya algo simbólicamente, 43, 4 y 3, 7, el número de la perfección. Y si esto está haciendo referencia a lo que ya nos estamos imaginando, una criatura especial que es el deseado de todas las naciones, no es de extrañar que ese conjunto de estrellas dé precisamente 7. Fue probablemente en la constelación de Coma en que apareció la estrella de Belén. Aquí quiero hacer una referencia a lo que mostramos precisamente en un anterior vídeo de, de este señor judío mesiánico, que a veces aparece en otros vídeos de un poco estrafalario, pero que a veces dice cosas muy interesantes. Y en ese vídeo se hablaba precisamente, señor Michael Ruth, de esa estrella, esa, en esa constelación que aparecería precisamente en Virgo y que sería el momento del nacimiento de Cristo. Pues bien, haciendo un poco de memoria sobre esto, vamos a ver ahora qué nos dice Él precisamente sobre esta estrella de Belén. Luego veremos que tendremos que matizar algo de lo que Él nos está diciendo o de corregir algo de lo que nos está diciendo aquí. Gracias a Dios, nosotros tenemos al, al espíritu de profecía y eso bueno, es algo muy destacable respecto a los demás. Había una profecía tradicional, bien conocida en el este, preservada y transmitida de que aparecería en este signo una nueva estrella cuando apareciera aquel que había sido profetizado. Es a esto sin duda que se refiere la profecía de Balaam, que tendría así un doble cumplimiento, y luego de la persona que se refiere. El Señor dijo por medio de Balaam en números 24-17, queda registrado, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es ese texto que a veces ya hemos comentado, de que nosotros leíamos esto. Y si no hubiésemos sido grandes intérpretes proféticos, inspirados por Dios, difícilmente hubiésemos entendido que esto tenía una referencia especial, no ya sobre el Mesías en sí, sino algo que aparecería también, además, en los cielos. Thomas Hyde, un eminente orientalista, ya veis, vivió entre el año 1636 y 1703, Escribiendo sobre la antigua religión de los persas, cita a Abulfaruchius, un historiador cristiano árabe, que vivió del 1226 al 1286, que dice que Zoroastro, el Persa, fue discípulo de Daniel el profeta. Ya veis que Ángel, precisamente, nos estuvo hablando de esto, y aquí aparece otra versión más. Pero y... es que aquí vais a ver. aquí vais, podéis ver. La diversidad de dataciones respecto de Zoroastro, porque Daniel es eh, siglo VI antes de Cristo. Uh, el listapes que estuvimos viendo el otro día había uno del siglo V y otro del siglo X antes de Cristo. Hay una variedad tremenda. Tremenda. Y hay. Y hay webs en internet que encontraréis que Zoroastro que viene del, uh, del 3500 antes de Cristo. O sea, que parece ser como si hubiera ahí algo que, que se siempre. mantiene en el tiempo. Sí, 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 como un inmortal, tipo inmortal. Sí, bueno, pues ya veis que hay para todos los gustos. Sea como fuere, aquí él está haciendo referencia a que indicaba el asunto de que podía ser un discípulo de Daniel, el profeta Daniel. Pero mirad además de qué. Y que había precedido a los magos, que eran los astrónomos de Persia, que cuando verían una nueva estrella que apareciera, esta daría noticia del nacimiento de un niño misterioso a quien irían a adorar. Se dice también en el Centavesta que esta nueva estrella aparecería en el signo de la Virgen, o sea, Virgo. Algunos han pensado que este pasaje no es auténtico, pero si no lo es, tanto si fue interpolado antes del suceso como después, es igualmente buena evidencia para nuestro propósito aquí. Porque si fue escrito antes, es evidencia de un anuncio profético, si fue interpolado después, es evidencia de un hecho histórico. El libro de Job nos muestra cómo florecía la astronomía en Idumea y el Evangelio según Mateo muestra que los magos persas, como otros, estaban esperando al deseado de todas las naciones. Luego lo veremos. Genial. Luego lo veremos. En los, en los oráculos veremos algo. Bueno, pues veis. De estas pesas. Oh, bueno, os he de advertir que cuando Ángel y yo estamos preparando estos temas, vamos por libre cada uno. Sí. Difícilmente hacemos referencia, sí que nos consultamos cosas y... y... Compartimos algunas cuestiones, pero en otras cosas, eh, no, hasta que lo presentamos no nos enteramos de que presenta uno y lo que presenta el otro, en definitiva. Bueno, pues ya veis esas extrañas coincidencias, ¿no? De vez en cuando han aparecido nuevas estrellas. Fue en 125 a.C., que de repente apareció una estrella que podía ser vista de día. Fue esto que hizo que si Parco hiciera su catálogo gráfico de estrellas, representación que nos transmitió Ptolomeo, en el 150 Cristo, Esta nueva estrella mostraba su latitud pasando en aquel tiempo directamente sobre la cabeza a medianoche cada 24 horas mientras que la longitud sería la tierra de Jacob. Teniendo estos dos factores tenía que ser fácil para los magos con un poco de observación el encontrar el lugar donde se hallaba la vertical y así localizar el mismo sitio del nacimiento de aquel del cual era signo. Porque ellos la llamaban de modo enfático su estrella. Hay una hermosa tradición que refiere que de camino a Jerusalén tenían dificultad para hallar el lugar exacto bajo el cenit de esta estrella, y que los magos se sentaron junto al pozo de David o de Belén para descansar. Allí vieron la estrella reflejada en el agua clara del pozo. Por ello se dice que, cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo porque supieron que estaban en el mismo lugar en que había aparecido el que había de venir. Bien, esto es un poco de leyenda, ¿eh? que puede tener su parte de real o no, eso es difícil de determinar. Mira, en la película Natividad, eh, en la película cristiana, eh, salen, salen los magos mirando el, el un mago. pozo Ajá. y ven cómo se refleja el cielo. y. O sea que ahora que lo he visto, digo. Pues ahora ya sabemos de dónde lo sacaron, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> si os estáis dando cuenta, eh, el autor aquí, Ballinger, está intentando decirnos que la estrella que se vio en el firmamento era una estrella que apareció nueva y que apareció precisamente en la zona de Virgo, en la constelación de Virgo. Pero vamos a ver aún algo más. No cabe la menor duda de que era una nueva estrella. En primer lugar, una nueva estrella no es ningún fenómeno muy extraordinario. En segundo lugar, la tradición recibe mucho apoyo de antiguos escritores cristianos. Uno habla de su extraordinaria brillantez. Otro, Ignacio, obispo de Antioquía, 60 a.C., dice, al aparecer el Señor, brilló una estrella más que todas las otras. Perdón, antes de Cristo, esto está equivocado, es después de Cristo. Ignacio sin duda tenía esta información de personas que lo habían visto. Prudencio, siglo IV, dice que ni la estrella de la mañana era tan hermosa. El arzobispo Trent, que cita a estas autoridades, dice: "Esta estrella, considero, como muchos otros antiguos y modernos, ha de haber sido una nueva estrella en los cielos". Una nueva consideración coloca a esta nueva estrella en la constelación de Coma y con una nueva fuerza la hace sin duda su estrella, el signo de su venida a Belén. ¿Será esta estrella el signo del Hijo del Hombre en el cielo, que dice el texto de Mateo 24:30, cuando Él vendrá a este mundo otra vez para completar las maravillosas profecías escritas sobre Él en las revelaciones celestial y terrenal? Démonos cuenta que Él aquí está diciendo algo que no va a ser así no va a ser el signo de una estrella, sino que el, el signo que vamos a ver es esa nube como la palma de una mano que se va acercando, que es totalmente distinto. Sigue terminando él diciendo aquí, de modo que la constelación de coma revela que la futura simiente de la mujer tenía que ser un hijo que nacería, un niño que sería dado, pero tenía que ser más, tenía que ser Dios y hombre. Dos naturalezas en una persona. Esta es la lección de la siguiente ilustración. Y nosotros hoy dejamos el comentario de Ballinger aquí porque va a continuar con la tercera parte, la tercera constelación asociada precisamente a Virgo, que nos va a hablar de esta doble naturaleza de Cristo. Pero yo no puedo dejar este tema así. Mirad cómo él hace referencia a que una estrella podía haber aparecido en el cielo, en ese lugar. Ya vimos que astronómicamente algo sucedió en ese momento, indicando que Jesús iba a nacer. Pero no solo esto, hubo algo más. Nosotros iremos profundizando hasta saber realmente qué era esa estrella que los famosos magos pudieron ver y seguir hasta ser llevados al lugar del Mesías. Pero antes de ver todo esto con más detalle, vamos a ver una relación de textos entre virgen y niño que aparecen en la Biblia. Un niño nos es nacido. Recordamos esto, ¿no? Este famoso texto, ¿dónde aparece? Isaías capítulo 9, vamos a leerlo. Para que veáis precisamente que a veces un texto puede tener una joya en medio de todo un grande párrafo. Pero aquí hay más de una, vamos a verlo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Sabéis cuando hemos estado presentando el tema del tercer Elías? Hemos visto cuando él iba hacia Oreb, que estaba un día de camino, pero que originalmente el texto pone Camino del mar, para decir un día. Por tanto, estamos viendo una vez más una significación entre Elías y algo asociado a Jesús. Y además, ¿dónde? Aquel lado del Jordán. No podía faltar el Jordán. Y después encima, en Galilea de los Gentiles. Y sigue diciéndonos el texto. Recordemos Galil que era aquella circuito especial. Galilea era aquel circuito especial, era la que decíamos que podía simil tener similitud a constelación. Sí, sí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos. Esto automáticamente podemos tomarlo de un modo metafórico. Claro, si va si lo vamos a aplicar este texto a Jesús, es la luz. Pero además podía tener ya una significación literal. Un pueblo que está en tinieblas ve gran luz. Los que están en sombra de muerte, una luz resplandece sobre ellos. ¿Qué luz resplandeció en una noche sobre alguien que estaba en tinieblas? Precisamente en oscuridad, ¿no os recordáis el relato de los pastores cuando reciben el mensaje del nacimiento del Mesías? Mirad cómo un texto que parece indicar una cuestión metafórica y solo eh, simbolizando algo o a alguien también pasa a ser con una literalidad total. Quedaros con este con contexto de oscuridad en comparación con luz que sale de repente, porque si luego da tiempo, llegaremos. Y veréis cómo tiene un significado brutal con el anuncio y con venida. Genial. Hoy habrá sorpresas, ya veis. Sí, sí, llegamos, sí. sí, llegamos. Sigue diciéndonos el texto. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Una vez más, un momento de alegría, de multiplicarse la gente como en la siega. Bueno, ya vemos qué lenguaje estaba utilizando. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Por tanto, si esto hacía referencia a Jesús, era un día de alegría, evidentemente, porque iba a romper con el yugo de quién? No de los romanos, ni mucho menos con el yugo de Satanás. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Interesante, ¿eh? Angel se está mordiendo la lengua ¿o? <laughs> vale démonos cuenta una vez más esta relación de que al final hay alguien que se quema pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. El niño que iba a nacer, el hijo que nos era dado, mandaría el principado sobre su hombro. ¿Y además con qué títulos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús tiene todas estas connotaciones. Es igual al Padre Eterno. Y esto no son bromas. Una vez más, tened esto presente. Los que creéis que Jesús deriva de Dios Padre, no es así. Él es también Padre Eterno. Tened esto presente y no desperdiciéis los textos que tenéis delante. Esto no quedó registrado porque sí. Forma parte del nombre de Dios y es definido como la palabra de Dios. O sea que... El nombre de Jesús tiene implícito todo esto. Ya veis que esta profecía de Isaías hablaba de este niño que nacería y aún sigue diciendo más. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos, él mismo, que es el comandante de las huestes angélicas, iba a propiciar su mismo nacimiento en la tierra. ¿Para qué? Siguiendo la línea de David, su reino pero no como un imperio y una paz solo aquí, sino que iba a ir mucho más allá. Era el imperio de la paz del reino de Dios. Esto es lo que Jesús venía a establecer, romper con el dominio de Satanás para darnos la salvación eterna. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Una vez más, Isaías nos estaba haciendo referencia al nacimiento de Jesús, virginal. Sabéis, eh, muchos católicos que me han escrito, eh, hay, sabéis, hay personas católicas que son razonables y otros que no, como en todas las religiones. Con uno se puede establecer diálogo, con otros no, ya lo sabéis, esto siempre pasa. Y se nos acusa, o se me acusa en este caso, porque solo es el que presenta los temas, de que soy antivirgen. Y no es así. La Biblia es muy clara. El nacimiento de Cristo iba a ser de una virgen por obra del Espíritu Santo. Y fue así. Otra cosa muy distinta es que la virgen tenga que estar en el cielo intercediendo por nosotros y que no llegamos a Cristo si no es a través de la Virgen. Esto es una aberración bíblica que ya hemos demostrado a través de tantísimas conferencias de que no es bíblico para nada y que fue, como era de esperar, el, la sustitución a lo que Dios hizo por parte de Babilonia que terminó pasando al catolicismo y a todas las religiones paganas de toda la historia. Hoy vamos a ver precisamente esto. Pero ya veis, Isaías lo había profetizado, y ya sabemos que Manuel es Dios con nosotros. Basi básicamente lo que denunciamos es a Satanás en forma de virgen. No es nada contra la virgen. Suplantando. Exacto, es tomando forma de virgen. Porque quien diga que la Virgen no era una gran mujer elegida especialmente por Dios por este gran papel que iba a tener determinante, pues eso sí que sería una salvajada. No podemos decir eso. Fue una señora impresionante. Y era joven, ¿eh? Una las vírgenes eran jóvenes. 16 años. Pues mirad que nos dice Mateo en cumplimiento precisamente de las palabras de Isaías. Mateo capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, evidentemente, nos dice versículos del 17 en adelante. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. De esto estuvimos hablando en la temática sobre el tercer Elías. Os lo he puesto para que veáis el contexto donde está situado lo que ahora viene, pero que lleva el remarcamiento especial del 14, precisamente hasta llegar a Cristo. Si el 7 es perfección, el 14 ya es bueno mucho más, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto es lo que tanta gente se mofa. Anda ya, ¿no? Bueno, pues que se sigan riendo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, en hebreo, Yoshua, etcétera, etcétera. Traducción al español, Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y hacía referencia a Isaías cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sabéis? Se habla mucho de que la Virgen María después de tener a Jesús siguió siendo virgen. No, esto no fue así. El texto nos lo está diciendo muy a las claras. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después sí que, sí que la conoció. Y cuando la Biblia dice conocer, se refiere al acto sexual. Tengamos eso presente, es la unión. Total. A ver, eh, se si habla en la Biblia, hay hermanos de Jesús, hermanos carnales. Por Unos tan... dicen que podían ser los primos, que también eran denominados hermanos, pero bien, allí está, la palabra aparece como hermanos. Mirad también qué nos dice Lucas, del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mirad, fue enviado al sexto mes a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mirad qué casualidad también que precisamente el ángel Gabriel. Es enviado en el sexto mes. Una vez más, en el sexto mes se da la referencia al mensaje de salvación de que iba a aparecer el Mesías. Una vez más, la referencia del seis como milenio y al fin de esto, ¿qué sucede? Jesús. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos estaba dando este mensaje del momento del retorno de Jesús y no nos enterábamos? Seis mil años de historia y viene Jesús, su regreso. Y el anuncio, es que es el anuncio aquí sobre todo, porque claro, el nacimiento es a los nueve meses, sí, pero el, el anuncio en, en el sexto. Momento. Podía haberlo hecho en cualquier otro mes, ¿no? Mm. Pues no, en el sexto. Es mes. lo que nos toca, estamos en el claro. sexto. Por eso ahora es cuando toca decirlo. Dios da el mensaje ahora. Pues ya hemos visto todo el texto concerniente a la Virgen con el Niño. Antiguo Testamento, cumplimiento, Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver la otra Virgen, Babilonia, el plagio satánico. ¿Cómo no? Isaías 47, un texto más que interesante. Versículos del 1 al 8 nos dice: Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Para un momento aquí para hacer un comentario. No es que siempre relacionamos a Babilonia con la prostituta. Una prostituta de virgen no tiene nada, ¿no? En cambio, en este texto, no se la relaciona directamente con prostituta, sino como virgen hija de Babilonia. Interesante detalle. Porque vamos a ver cómo aquí nos hace un paralelismo, una vez más, de lo que se aplica a Cristo. Y lo que se aplica a Satanás, de lo que se aplica a lo de Cristo, su pueblo, y a lo que se aplica al pueblo de Satanás. Satanás ya había previsto una virgen de adoración en su pueblo, como vimos el otro día con los persas, con toda la relación de vírgenes, de mujeres, a las que adoraban todos los, los gobernantes, incluso Nimrod, y que acabaron, bueno, pues con la Virgen María al final, pero que ya había preprovisto Satanás eso. ¿Y de dónde lo sacó? Pues bueno, no hace falta ser muy listo. La constelación de coma hacía referencia a una virgen joven con el niño. Virgen claro. pura. Entonces, Satanás supo leer muy bien el Evangelio en los cielos, supo saber a la perfección lo que iba a pasar en la historia de la humanidad. Luego, y luego humanidad. veremos cuánto. Te, yo creo que vamos a quedar sorprendidos de hasta qué punto vio cosas. No sé si nosotros las vamos a ver o no tanto, pero... No sé, tú sabrás, yo no sé no el sé. tema. Sabremos. <laughs> <laughs> Sigue diciéndonos el texto. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas. Descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno. Nuestro redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Mira, qué contradicción, no qué contradicción, sino qué contraposición entre nuestro Redentor y la Virgen hija de Babilonia. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Si en la Biblia continuamente, a través de las profecías, hemos visto que la historia nos demuestra que el significado de Babilonia se iba a aplicar a la Iglesia Católica Romana, esto es la profecía de lo que va a ocurrirle también en los últimos tiempos a esta señora de reinos, que como dice Apocalipsis 18, reina sobre todo el mundo y que hace esos pactos con los mercaderes de la tierra, con las sociedades secretas, masones de grandes negocios, que unos a otros se dan vida económicamente y poder, todos reinando para Satanás. Pero eso se le va a acabar. Al fin de los tiempos, el Redentor vendrá como Jehová de los ejércitos. Mirad que cuando dice aquí Redentor, no dice Redentor en una cruz, sino Redentor como Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Está hablando de su segunda venida. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Mirad cómo hay también el, el paralelismo entre lo que ocurrió literalmente con el pueblo de Dios en Babilonia y lo que terminará sucediendo siempre a través de la historia y de un modo claro al final de los tiempos con el pueblo de Dios y sus perseguidores. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Pues, es el no. pensar de Satanás. Sabe que no tiene buen fin, pero hace como que no se acuerda. Hace como no se acuerda porque además cree que puede cambiar el futuro. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. <laughs> ¿Habéis oído la expresión de Ángel? <laughs> Una mujer voluptuosa es la que... mujer llena de grosura, ¿no? El otro día no, pero es que además. y, y de gusto. Porque el otro día no, sé, no leímos todos los textos que sacamos de Istar, de Afrodita, etcétera, etcétera. Pero se le definía como mujer voluptuosa. Mirad, cómo precisamente, en las estatuas. Eh, de Virgen de Fertilidad, etcétera, etcétera. Era una señora mm, voluptuosa, como sí, se sí. dice en el texto. ¿eh? Mm -hmm. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Yo soy, ¿eh? Y fuera de mí no hay más. Lo mismo que dice Dios, yo soy y fuera de mí no hay Dios. Satanás siempre cogiendo lo mismo. Y la representación de quién es ese pueblo que sigue a Satanás reinando con él. Lo que es impresionante es que está escrito en la Biblia ya lo que, lo que estábamos diciendo en puertas hace años y, y nosotros sin saberlo. ¿Cómo es posible? Pues ya veis, si esta mujer es voluptuosa, eso quiere decir que tiene grasa. ¿Y qué hace Orión? También se lo relaciona con la grosura. ¿Y qué terminará haciendo? Llenando su espada con la grosura. Recordemos todo lo que hemos presentado anteriormente. ¿eh? Sigue diciendo los versículos del 9 al 15. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Relaciona ese pueblo, esa iglesia babilónica, esa suplantación del auténtico pueblo de Dios con espiritismo. Y ya hemos visto precisamente en todas las últimas temáticas cómo precisamente hay el que dentro del propio catolicismo, incluso hasta astrología. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, y yo y nadie más. Nadie me ve. ¿Cuántas cosas secretas han hecho en el Vaticano? ¿Cuántas cosas secretas siguen haciendo en el Vaticano? Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Lo mismo que nos dicen los textos de Apocalipsis. Mirad una vez más las consonancias que hay entre Apocalipsis y Isaías. Y otros textos del Antiguo Testamento. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mirad su relación directa con la astrología, un vínculo total. Dios estaba avisando, todo lo de ellos estaría asociado con cuestión satánica, desvirtuando las cosas de Dios puestas por señal para nosotros en los cielos y pasadas al mundo de la astrología, que no es lo mismo que la astronomía. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Lo mismo que Apocalipsis 18. Pues... Es que iba a decir que es el mismo lenguaje que Apocalipsis, de... Apocalipsis 18. Totalmente. Y eso se aplica al fin del tiempo, recordemos. Sí, sí. O sea, que no podemos decir que esto solo era para la Babilonia del 600 a.C., sino que es una profecía clara también que nos lleva al fin de los tiempos. Por tanto, pues... no podemos estudiar Apocalipsis sin saber el Antiguo Testamento, porque nos está transmitiendo esos conceptos y nos los ubica en el tiempo justo, preciso, el poco tiempo que falta hasta el regreso de Cristo. Pues bien, yo no sé qué os ha parecido estos textos, pero no terminamos aquí. La Virgen con el Niño en las religiones paganas. Seguimos con esos plagios satánicos. Mirad aquí que vale la pena leer. Semiramis, la reina madre por inspiración satánica, conocía la profecía de que de una mujer nacería el Mesías, tal como decía en Génesis 3.15 la, la promesa del Señor, Adán y Eva. Semiramis decía ser el Espíritu de Dios, encarnado en una madre humana. Espíritu Santo. ¡Qué cosas, eh! Su símbolo era la luna. ¡Hala! No sé si os suena algo también alguna otra religión que se dice ser monoteísta que utiliza también ese símbolo. De esta Madre Virgen, pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño Dios Sol. El cual decía que era el Salvador. Y todo esto todo lo hemos mostrado ya en anteriores conferencias. Es que es un muy buen resumen que creo que valía la pena mostrarlo en tres líneas. Es que he visto en una frase: eh, es para levantarse, para irse. ¿eh? Total, apaga y vámonos. ¿no? Escribe el pastor David L. E. Brown de Logos Resur Page. En Egipto, Semiramis fue llamada Isis y su hijo es Osiris. En Asiria fue Istar y Bacchus. En Asia fue Cibeles y Deoius. En la antigua Grecia fue Afrodita y Eros. Y en la antigua Roma fue Venus y Cupido. Los nombres y lugares de la adoración de la madre y el hijo varían de un país a otro a lo largo de los tiempos. Pero claro, esto queda incompleto si nos quedamos aquí, ¿no? Mirad qué siguen diciendo. El catolicismo romano ha sido, desde su existencia, el instrumento por excelencia del diablo para colocar y recolocar el culto a la Virgen y el niño. Existen 2.800 versiones de la Virgen María, entre comillas, por todo el mundo. ¿Sabéis? Esta página es de los mismos, si no recuerdo mal, que siguieron. Lo que, o donde estaba trabajando el ex jesuita Alberto Rivera, que murió asesinado y que tantas veces hemos hablado de él. Sigue diciendo, estas visiones y apariciones han ocurrido en el contexto de las religiones paganas y en el catolicismo romano, Lourdes, el Pilar, Fátima, Lanca, Guadalupe, Medjugorje, etcétera, etcétera. Para los chinos era xigmo. Los bárbaros germanos tenían a Erta. Los escandinavos la llamaban Disa. Los celtas, Virgo Paritura. Bueno, más claro, no se puede ser. ¿eh? En la India, Indrani, Devaki y el niño Krishna. En el Japón, Amaterasu o Akita. Os suena también de algunos dibujos animados, etcétera, ¿no? Para los aztecas. Es que yo con los nombres aztecas me pierdo. Xochiquetzal, ¿eh? para los chipchas, bachue para los muiscas y utaca. Y recordemos cuál era el objeto de adoración que reclamaba la diosa: un ciervo y ciprés. Ciervo y ciprés. O sea que hasta ahí, hasta en esos detalles. Yo digo, ¿cómo vio Satanás lo de Ciprés ahí en, en, en las nubes? Pues bueno, ya iremos viendo quizás más cosas. Pero lo que están planteando aquí no es ninguna tontería, es una condensación muy bien redactada de lo que realmente es. En esta imagen vemos a la versión egipcia de la madre y el niño. Que por supuesto, mirad al niño que tiene en la frente, la famosa serpiente. Claro, por supuesto, cómo no. Simbología pura y clara. La madre también, ¿eh? Sí, no se queda corta, claro. Todo es estirpe faraónica. Pero mirad ahora también esto. La Virgoparitura. Aquí la tenéis. Muchas personas no saben en esas zonas orientales también hay esta creencia. Qué casualidad, ¿no? Amaterasu. parece una geisha. Sí, claro, estaban en el mismo en la misma vestimenta, la forma de aparecer en ese lugar, ¿no? El resplandor saliendo, lo de siempre. Pero aquí tenéis precisamente a Shokichiketzal amantando a su hijo. Y esto es en el otro extremo del mundo, ¿eh? ¿Qué cosas? Y podríamos hablar de algo más que es referente a la Virgen de Guadalupe. Pero a ver, a ver un momento. Y todo esto lo veremos si Dios quiere el próximo día. Perdón un momento. Eh, no habíamos quedado que las pinturas, en este caso, no sé de qué cultura este tipo eh, pues sudamericanas eh, sí, sí, de lo que era latinoamérica sí, actual ¿no? la que podían ser antediluvianas por lo tanto estamos hablando de un culto a la virgen que sobrepasó el arca sí cosas que podían ser anterior y posterior al diluvio sí. o sea que lo de la virgen ya ya viene de lejos claro o sea, cuando Semiramis apareció en la historia haciendo toda la movida, no se lo inventó. Aztecas, ahora no me salía. Sí. De algún lugar ya provenía todo esto. Y evidentemente, ¿quién le transmitió a Semiramis estos conceptos? Señor Cam. Evidentemente, el maldito. Nimrod. Ahí está. de Cam. Por tanto, lo que ya existía antes del diluvio, del diluvio se transmitió después. Pero gracias a Dios, con menos capacidad mental y poder físico. Sí, pero de, de un idóneo, se ha conseguido. Sí. Sigue terminando aquí diciéndonos: el 25 de agosto de 1997, la revista Niswick informó que en los últimos cuatro años el jefe del Vaticano recibió 4.340.429 peticiones firmadas, animándole a que declarara dogmáticamente que María es la corredentora juntamente con Cristo hay además un movimiento importante porque se ha trabajado mucho para ello, que la gente adore esa estatua. No adorarás imágenes. Pues encima le hacen la imagen y la adoran. La suprimen del seg bueno, suprimen el segundo mandamiento de Éxodo 20 del catecismo drásticamente. ¿Por qué? Cómo iban a hacer algo de postrarse ante imágenes y besarlas. Luego dicen que no es adoración. Bueno, pues eh, que se lo digan a la Biblia, la Biblia explica y hay matices y a la que te arrodillas ya es eso. Eh. En el momento si que tú... Besas, sí, cuál? sí, 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 sí. A la que te pones en delante de algo, consideras que aquello es la manifestación de... Ya estás. Ya, ya estás, y es eso. Ya está. O sea, que no valgan excusas, no busquemos palabras... Para determinar cosas que no son. Los hechos son los hechos. Y la Biblia es muy clara. Y pensad que los que hacéis esto tendréis que dar cuentas ante Dios también. Y no podréis decir que ignorabais esto. Haced un cambio. Estáis a tiempo. Dios os sigue llamando. De aquí también hemos extraído estas tres instantáneas. La deidad egipcia principal a quien se asociaba habitualmente con el símbolo de la paloma es Isis, una vez más la llamada reina de los cielos, estrella del mar, estela maris de la cual hemos hablado, y madre de Dios desde mucho antes de que naciese la Virgen María. Con frecuencia se, se representó Isis dando el pecho al niño Horus, mágicamente engendrado por ella como el difunto, perdón, con el difunto Osiris. Es un continuo. Y hemos visto precisamente lo que lleva la señora de en medio encima de su cabeza. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de esto? ¿no? Todo asociado... Reina de los cielos, lo vimos el otro día también, en, en, es que parece que estoy dicho queriendo, Lilith. Eh... Por tanto, esta arirana... tengamos presente que cuando el Papa suelta esas palomas, no lo hace como símbolo o representación del Espíritu Santo o la paz lo hace en representación a Isis, que es muy distinto. Ellos siempre cogen lo que podría ser simbología cristiana, pero en verdad ellos lo cogen disfrazándolo de cristianismo cuando estas cosas tienen una representación también pagana, que es lo que ellos sirven en verdad. Luego entenderemos... Porque esas imágenes de que suelta la paloma y otras aves van a por ellas. Dios también está dando ciertos mensajes, eh. Apocalipsis. Isaías. Recordad esos textos. Es que es un sacrilegio brutal, porque si se habla de que viene como paloma el Espíritu Santo, y ellos sacan una paloma y representa a Isis, es que están suplantando al Espíritu Santo, y recordemos que es el único pecado que no tiene perdón. O sea que no tiene contra el Espíritu Santo, allí acabaste. Uh -huh. Pues mirad, vírgenes en el catolicismo, con niños incorporados, la famosa Muraneta de Montserrat, en la provincia de Barcelona, que además es virgen negra, ya no entremos a hablar de lo que eran las vírgenes negras, ¿no? Pero además, mirad la de la derecha, ¿sabéis? Es también virgen de Montserrat, pero en Andalucía. Porque hay gente que relaciona precisamente una virgen con otra, de un lado a otro, por una familia catalana que estuvo allí en los años 1500 haciendo negocios, no sé si cerca del Guadalquivir, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esto ya daba vueltas por allí. Pero mirad siempre, virgen con el niño. Ya no digo la postura de la mano del niño, porque ya hablamos en su momento pero siempre esa postura, virgen con niño. ¿Qué tiene la luna en la derecha o el mundo? ¿Qué es lo que lleva ahí? Es teóricamente es el dominio del mundo o del universo, que la esfera tiene una implicación más grande que el mundo. Puede ser mundo, puede ser universo. Pero mirad un símil en la industria musical. Yo no digo que Shakira sea de lo que ahora os podéis llegar a imaginar. Pero al menos sí que está siendo utilizada, o da toda esta sensación, además con unas letras tipo góticas que le ponen aquí, para representar más de lo mismo. En fin, sea como fuere, vemos que a través de imágenes, en la actualidad, nos están haciendo captar el mismo mensaje que se ha transmitido a través de miles de años, sencillamente modernizado. Los jóvenes, ah, yo no creo en nada, no sé qué, pero tú te estás tragando las imágenes que en tu mente te van a dar un mensaje para cuando toque el momento decisivo, eso se te activa y tú lo vas a aceptar. Tanto para lo bueno como para lo malo. ¿eh? Efectivamente. Por eso si Satanás aprieta... Nosotros con la ayuda de Dios debemos apretar más. Nosotros en Cristo hemos visto ya a través de estas últimas conferencias cómo nosotros participamos de todo lo de Cristo directamente. ¿Creéis que en esto no íbamos a participar? Mirad qué textos. Segunda de Corintios 11.2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros, como su pueblo, somos también esa virgen. Y Apocalipsis 14, del 1 al 4. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son. Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son declarados vírgenes. La simbología de ser puros ante Dios. Por eso los 144.000 dice que no habrán, de no habrán tocado mujer. Se refieren a esta virginidad pura definida aquí: espiritual. espiritual. Y otra vez, el pueblo como la mujer, ¿eh? el Cristo como la cabeza y el cuerpo como la mujer. O sea que también hay el, la imitación de Satanás tomándolo todo en uno con la Virgen. todo. ¿eh? todo. Porque dicen que la Virgen fue el receptáculo de donde iba Jesús. Por tanto, el rendirle esta pleite a la Virgen es rendir el culto a Dios. Humanamente lógico. Claro. Humanamente lógico, falsamente bíblico. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana profetiza ¿Cuántas veces no hemos leído este relato en el Evangelio de Lucas? vivió y pudo ver en edad avanzada al niño Jesús. Y era profetisa. Pero ¿no veis nada curioso también aquí? Había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y además, resulta que era viuda hacía 84 años. Estaba vinculada plenamente al templo. O sea, en contacto íntimo con quién? Con Dios, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estaba dando el mensaje de salvación. Estaba en esa misma hora porque sabía. Que ahí iba a haber algo, porque lo estaba esperando. Era profetisa. Dios se lo concedió. La virginidad, siete años. Al octavo, unión total con su esposo. Cristo y su pueblo es la simbología. En el octavo milenio va a ser la unión total. Nosotros en la nueva Jerusalén, viviendo con Cristo para siempre. Pero no es todo, 84 años, 8 más 4 igual a 12. Bueno, podía haber sido cualquier otro, ¿no? No, 8 más 4. 8, ya vimos la importancia del 8, el infinito, la universalidad y el 4, los cuatro puntos cardinales, el mundo, el cielo y la tierra juntos en Cristo en ese momento. 12. Recurrimos a Ballinger, recordamos que era el 12. Es un número perfecto, significando perfección de gobierno o perfección gubernamental. ¿Entendéis lo del cielo y la tierra ahora? Se encuentra como múltiplo en todo lo que tiene que ver con gobierno. El sol que señorea el día y la luna y las estrellas que señorean la noche, lo hacen por su paso a través de los doce signos del zodíaco, que cierran el gran círculo del cielo compuesto de 360, 12 por 30, grados o divisiones, señoreando así el día. El mensaje de Dios en esos tres versículos. ¿Y Satanás qué iba a hacer? Lo mismo el plagio, y desvió todo lo que el zodíaco en verdad nos decía del plan de salvación del hombre, desde el inicio hasta el fin.